Bienvenidos a Jans a un vídeo de ultísima hora, última hora. Bienvenidos al canal, bienvenidos a la nueva actualización. Aquí estáis viendo, nueva actualización de Dragon Ball Z Kakarot. Por fin sabemos noticias sobre esta gran actualización de Dragon Ball Z Kakarot. Antes de nada, no estaba previsto este vídeo, acabo de llegar de trabajar, por tanto, si le dais un buen like a este vídeo y al contenido que os voy a enseñar en este vídeo, sería realmente genial. Ya tenemos fecha de salida para la nueva actualización de Dragon Ball Z Kakarot y aún queda un poquito para ver la fecha de salida del DLC número 2, que no será muy tarde. Yo calculo que el DLC 2 va a salir con la salida de PlayStation 5. Segurísimo para que la gente pueda jugar al DLC. Ahí estamos viendo el modo de cartas nuevo. Ojo, cuidado, porque ese es un vídeo que ha sacado Bandai Namco desde hace poquito. Eso sí, si queréis saber cómo funciona el modo de cartas, esta noche voy a hacer un directo de FIFA 21 en el canal de Twitch. Podéis seguirme antes de empezar el directo en el canal de Twitch de FIFA 21. Vamos a abrir este vídeo de Dragon Ball Z Kakarot, está en inglés, y os voy a enseñar un poquito en qué consiste este gran modo de juego. Y os voy a enseñar un poquito qué es lo que explican. Diferentes tipos de cartas, varias barajas, varios modos. Las cartas están guapísimas. Ha habido un poquito de confusión porque la actualización gratuita se lanza mañana día 27, pero en el vídeo que he colgado yo en Twitter, por cierto, me podéis seguir en Twitter, se pone en ese vídeo que se va a lanzar el día 28. Es una auténtica pasada. Yo me esperaba algo peor, pero va a ser un tipo Hearthstone con cartas de Dragon Ball Z Kakarot. Y bueno, es que le tenéis que dar, pero ya, al botón de like y sobre todo seguirme en el Instagram oficial y en el Twitter, que lo tenéis en la descripción, sobre todo el Twitch. Twitch es la plataforma donde hacemos directos y vamos a reaccionar a este vídeo del DLC del Dragon Ball Z Kakarot. Y luego nos vamos a poner a jugar un par de partidillos en el FIFA 21, que estoy súper, mega, hiper enganchado. Ahí tenéis una previsualización de lo que va a ser el nuevo modo de cartas de Dragon Ball Z Kakarot y la verdad es que es una auténtica pasada. Aún queda queda un poquito para enseñaros cuándo va a salir el DLC número 2. Esto es la actualización gratuita. Va a ser gratis para la gente que tenga el juego en PC, en Xbox y en PlayStation 4. ¿Dónde está el juego? Obviamente, ¿dónde está el juego? Esto se podrá jugar en PlayStation 5, lógicamente. Y es una especie de Hearthstone online. Lo vamos a comentar en el canal de Twitch y luego ya mañana subiré la reacción, subiré el vídeo, subiré todas estas cositas. Simplemente era para informaros de que el Dragon Ball Z Kakarot, la nueva actualización de Dragon Ball Z Kakarot, sale mañana. Y yo creo que si no se activa mañana, se activará el 28, como hemos dicho en Twitch, en Twitter, perdón. Para estaros informados de todas estas cositas, ya sabéis, podéis seguirme en Twitch, en Twitter, en Instagram. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo y con la reacción a este modo de cartas de Dragon Ball Z Kakarot. Y os lo explicaré un poquito porque pienso jugar a este modo muchísimo en directo. Tenéis el directo de ayer de Dragon Ball Xenoverse 1, un vídeo de Xenoverse 1 que os he subido. Apoyen al máximo, activen la campanita, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos con más noticias. Hasta la próxima. Chao, chao.